Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar la ecuación x al cuadrado más 1 igual a 0 y vamos a ver el porqué de los números complejos. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos propongamos en la vida. Sí, y solo sí, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Y tengamos en cuenta que el universo es un extraordinario libro y cada una de sus páginas está escrito con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas. Vamos a ver entonces de qué se trata la clase del día de hoy. Antes de iniciar a resolver la ecuación, vamos a ver una breve historia de por qué de cada uno de los conjuntos numéricos. Iniciemos. La primera necesidad que se tuvo fue la necesidad de contar. Y para eso se definió el primer conjunto numérico, que son los números naturales. Los números naturales se definieron ante la necesidad de contar. Y estos son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y así hasta infinito. Y estos números son los que nos sirven para contar. Y con ellos las operaciones básicas. La primera operación básica es la suma. Y con esa no hubo ningún problema. Para todo número que pertenece a los naturales, es decir, para todo a, b que pertenece a los naturales, ocurre que si yo a a le sumo b, voy a obtener un número c. Tal que este número c también pertenece a los naturales. Es decir, que si tomo un número natural, le sumo un número natural, la respuesta es un número natural. Hasta ahí podíamos contar y estas cantidades también las podíamos sumar. Ahora seguimos con la resta. ¿Qué pasó con la resta? Que la resta no está totalmente definida en los números naturales. ¿Por qué? Porque hay restas como, si yo tengo 5 y le resto 7, esta clase de restas no tienen solución dentro de los naturales. Entonces, en la resta vamos a encontrar que existen algunos naturales en los cuales ocurre que si yo tomo un número natural, le resto un número natural, me va a dar una respuesta, digamos C. Tal que en este caso, esta respuesta C no pertenece a los naturales. Y aquí tenemos el claro ejemplo. Entonces la resta está presentando problemas en los números naturales. Luego seguimos con la multiplicación y resulta que la multiplicación también está definida totalmente en los números naturales. Si tomo un número natural, lo multiplico por un número natural, la respuesta es un número natural. Y luego vamos a la división, pero resulta que en la división también tenemos problemas. ¿Por qué? Porque si yo tomo por lo menos un número como el 2 y lo divido entre el 3, dentro de los números naturales no hay solución para esta división. Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? En nuestro resumen, hemos definido los números naturales que nos sirven para contar. Luego, con los números naturales, sin ningún problema, podemos sumar. ¿Por qué? Porque si tomamos un número natural, lo sumamos con un número natural, la respuesta es un número natural. Con la resta tenemos problemas. Por ejemplo, restas como 5 menos 7 no tienen solución dentro de los números naturales. La multiplicación, con la multiplicación no hay problema. Si tomo un número natural, lo multiplico por un número natural, la respuesta es un número natural. Pero la división también presenta problemas. Por ejemplo, divisiones como 2 dividido entre 3 no tienen solución dentro de los números naturales. Entonces, vamos a enfrentarnos al primer problema, al problema de la resta. Entonces, ¿cómo se solucionó el problema de la resta? Vamos a ver. Para solucionar el problema de la resta, se definió el conjunto de los números enteros. Y estos son. Venimos desde menos infinito, pasando por todos los números negativos. Menos 3, menos 2, menos 1,
0, recordemos que el 0 no tiene signo. Luego vienen los positivos, 1, 2, 3 y así continuando hasta más infinito. Los números enteros es la unión de tres conjuntos. Tenemos primero los enteros negativos y estos unidos al conjunto unitario del 0 y estos unidos a los números enteros positivos. Si observamos bien, los enteros positivos, ¿quiénes son? Los números naturales. Entonces, los números naturales están incluidos en los números enteros. Ahora, ¿qué nos trajo hasta aquí? Recordemos que teníamos esta resta, 5 menos 7. Y esta resta no tiene solución en los números naturales. Entonces, para solucionar este problema, se definió el conjunto de los números enteros. Ahora, la resta pasa a ser una suma entre dos números de diferente signo. Entonces, 5 menos 7 también lo podemos escribir como 5 más menos 7. Como la suma de dos números de diferente signo. En este caso, dos números enteros. Y la respuesta es un entero. Es decir, que si tomamos un entero, ahora le restamos un entero, entonces la respuesta es un entero. Y la resta está totalmente definida dentro de los números enteros. Ahora, como vemos, tenemos signos, signos positivos, signos negativos y el cero que no tiene signo. Eso me trajo la ley de los signos. Tenemos ley de signos para la suma. Cuando vamos a sumar dos números de igual signo, se suman y se mantiene el signo. Cuando vamos a sumar dos números de diferente signo, se restan y se mantiene el signo del número que tiene mayor valor absoluto. Y eso también nos trajo la ley de signos para la multiplicación. Cuando yo multiplico dos números de igual signo, el producto siempre es positivo. Pero si yo multiplico dos números de diferente signo, entonces el producto siempre es negativo. Pero solucionamos el problema de la resta, pero la división sigue teniendo problema. Es decir, que hay divisiones que no las puedo hacer, ya vimos que no se pueden hacer en los números naturales, pero tampoco se pueden hacer en los números enteros. Continuamos con nuestro ejemplo. 2, que es entero, lo dividimos entre el número 3, que es entero. Esta clase de divisiones no se pueden hacer en los números enteros. Entonces tenemos un problema en la división. Para resolver el problema de la división, entonces se definió un tercer conjunto. Y estos son los números racionales. Y vamos a decir que un número A pertenece a los números racionales sí y solo sí. A yo lo puedo escribir de la forma P sobre Q. Donde P y Q pertenecen a los números enteros. Y Q es diferente de 0. Recordemos que la división entre 0 no está definida. Entonces, ahora tenemos que números como 0,5. Miremos que este número no es natural, no es entero. Entonces vamos a ver si es número racional. Entonces, si es número racional, lo podemos escribir de la forma P sobre Q, donde P y Q son enteros. Es decir, lo puedo escribir como el cociente de dos enteros. En este caso, 0,5 lo puedo escribir como 1 dividido entre 2 o un medio. También lo puedo escribir como 2 dividido 4 o 3 dividido 6. Miremos que tenemos una forma decimal y tenemos una forma fraccionaria. La forma fraccionaria en que podemos escribir un número racional son infinitas. Infinitas formas para escribir un número racional. Ahora miremos otro ejemplo, por lo menos el 0,3. Esta rayita encima del 3 indica que ese 3 se repite periódicamente infinitas veces. Entonces, esto es 0,333333 y el 3 se repite periódicamente infinitas veces. ¿Será que es un número racional? Sí. Si tomamos el 1 y lo divido entre 3, eso me da 0,333333 hacia el infinito ese 3. También lo puedo escribir como 2 por 1, 2, 2 por 3, 6. 2 sextos también es 0,333. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos decimales finitos, es decir, con cifras decimales finitas. Estos son racionales.
y tenemos números decimales infinitos, pero periódicos. En este caso también son racionales. ¿Por qué? Porque ya sea los finitos o los infinitos periódicos, vamos a tener que podemos escribirlo como el cociente de dos enteros. Pero hay números que no. Por ejemplo, el número pi tiene cifras decimales infinitas no periódicas. El número e, el número áureo, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada de 5, todas las raíces no exactas. Estos números tienen cifras decimales infinitas no periódicas. Es decir, que no son racionales al no poderse escribir como el cociente de dos enteros. Entonces, aquí se nos presenta un problema. ¿Estos números qué son? Y resulta que estos números se definieron como los números irracionales. Es decir, los números irracionales son aquellos que no se pueden escribir como el cociente de dos enteros. O son números que tienen cifras decimales infinitas, no periódicas. Ahora vamos a ver qué es lo que va a suceder con estos cuatro conjuntos numéricos. Entonces, tenemos los números naturales que nos sirven para contar. Y con ellos podemos sin ningún problema sumar y multiplicar. Como tenemos problemas con la resta, se define el conjunto de los números enteros. Recordemos que los naturales están incluidos dentro de los enteros. Ahora resolvimos el problema de la resta. Pero la división también presenta problemas en los naturales y ahora presenta problemas en los enteros. Entonces se definió un tercer conjunto que son los números racionales. En este caso tenemos que todo natural es racional, todo entero es racional. Y los números racionales son aquellos que podemos escribir como el cociente de dos enteros. Tenemos un conjunto totalmente aparte que son los números irracionales, también conocido como el complemento de los números racionales. Y estos son los que no puedo escribir como el cociente de dos enteros. Y si unimos los racionales con los irracionales, formamos el gran conjunto de los números reales. Y hasta ahí todo era gloria. Es decir, podíamos sumar, multiplicar, restar, dividir y hacer muchas operaciones dentro de los números reales. Pero llegó esta ecuación. X al cuadrado más 1 igual a 0. Y nos dañó la fiesta. ¿Por qué? Miremos qué sucede cuando intento solucionar esta ecuación. Tenemos que x al cuadrado es igual. Este 1 a este lado está sumando. Al otro lado lo paso a hacer la operación contraria. Es decir, pasa a restar. Pasa como menos 1. Ahora, yo necesito el valor de x, no de x al cuadrado. Entonces, para simplificar ese cuadrado, saco raíz cuadrada a ambos lados. Y tendríamos raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Aquí simplificamos y nos quedaría que la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Y esto es igual a raíz cuadrada de menos 1. Recordemos que para extraer una raíz cuadrada debemos buscar un número que al multiplicarlo por él mismo me genere la cantidad subradical, en este caso menos 1. ¿Será que existe un número que al multiplicarlo por él mismo me dé menos 1? Algunos dirán el 1. No, porque 1 por 1 es 1 positivo y necesito que me dé menos 1. Otros dirán menos 1. No, ¿por qué? Porque menos 1 por menos 1, menos por menos más, también me da 1 positivo, no menos 1. Es decir, que los números reales aquí presentan un problema. ¿Por qué? Porque en los números reales yo no puedo extraer raíz cuadrada de números negativos. Ahora debemos solucionar ese problema. Entonces vamos a definir los números complejos. Los números complejos son los que yo puedo escribir de la forma A más BI, donde A y B son números reales. Y este factor I es la raíz cuadrada de menos 1. Y ese es por definición. La raíz cuadrada de menos 1 se conoce como la parte imaginaria de los números complejos.
en este caso, y se define como la raíz cuadrada de menos 1. Aquellos que estudian electrónica, las famosas impedancias, lo definen como J. Ya sea I, o los que estudian electrónica o física que encuentran la J, entonces ella se define como la raíz cuadrada de menos 1. En este caso, tenemos que la raíz cuadrada de menos 1 la definimos como I. Ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de menos 4. En este caso, recordemos que los números negativos no tienen raíz cuadrada. Entonces, dentro de los reales, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este menos 4 yo lo puedo escribir como menos 1 por 4. Ahora, como tengo un producto, entonces puedo extraer la raíz de un factor, que sería la raíz de menos 1 por la raíz de 4. Puedo extraer la raíz cuadrada de cada factor por separado. Y esto sería igual a la raíz cuadrada de 4 es más o menos 2. Y la raíz cuadrada de menos 1 es i. Y a esta parte es lo que se conoce como los números imaginarios. ¿Quiénes son los números imaginarios? Son las raíces cuadradas de números negativos. Recordemos que teníamos los naturales, que están incluidos en los números enteros, y estos están incluidos en los números racionales. Tenemos un conjunto que son los irracionales, que no tienen ningún elemento en común con los racionales, es un conjunto totalmente aparte. Y la unión de los racionales y los irracionales forman los números reales. Pero para solucionar el problema de esta ecuación, x al cuadrado más 1, se definió otro conjunto. Por ahora tenemos los números imaginarios. Y estos son las raíces cuadradas de números negativos. Y si yo uno los reales con los imaginarios, formo el gran conjunto de los números complejos. Ahora sí le podemos dar solución a nuestra ecuación. Entonces tenemos que x al cuadrado más 1 es igual a 0. X al cuadrado sería igual a ese 1, pasa al otro lado a hacer la operación contraria. Entonces, como está sumando, pasa a restar. Para simplificar, saco raíz cuadrada a ambos lados. Entonces me quedaría que x es igual a, y la raíz cuadrada de menos 1 es igual a i. Entonces, tenemos que la raíz cuadrada de menos 1, por definición de números complejos, es i, donde i es la raíz cuadrada de menos 1. Y hemos dado solución al problema que nos plantearon el día de hoy. Recuerden que si les gustan nuestras clases, se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y nunca se les olvide que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y que el universo es un extraordinario libro y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje, aquí vamos a aprender matemáticas. Nos vemos en una próxima clase.